Tras el paro de mujeres del 9 de marzo, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional señaló que en Veracruz no se ha atendido el problema de los feminicidios y la violencia de género, y señaló que la ausencia de las mujeres el pasado lunes debe generar conciencia en la importancia de protegerlas. Destacó que en México existe un promedio de 10 feminicidios diarios, mientras que en el 2019 159 fueron los que ocurrieron en el estado de Veracruz. En el estado, es un estado donde cada dos días asesinan a una mujer, donde la autoridad responsable de la Procuración de Justicia no atiende las sentencias y tratados nacionales e internacionales para investigar el asesinato de mujeres con perspectiva de género. Duele cada ausencia, duele porque nos recuerda que muchas mujeres hoy no llegarán al trabajo, que si esto no cambia, mañana podría ser cualquiera de las que están aquí presentes.